¿Y usted? Pero no digas. Espérate, para. Nos invitó al rancho. No, no, no. Nomás saludos. Nomás saludos. Ah, nomás saludos. Sí, después la invitación llega después. También que había salido. Espérame. Sí, ya. Vas a esperar a que la raza se conecte y nosotros compartimos para. Ah, sí, pero para que nos digan si alguien se conecta, los saludos, güey. ¿Verdad? Ok. ¿Tú me dices? Ah, compadre. Estamos de regreso. ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? Díganme, ¿estamos en vivo, raza? Ok. Estamos en vivo, ok. Comparitos, bueno, buenas noches, estamos aquí otra vez en otra participación aquí en el programita aquí de Voz Baleista y temporada 2018-2019. Estamos aquí con el compadre Lalo Cárdenas. Compadre, ¿cómo has estado? Buenas noches. Bien, muchas gracias por la invitación y ya saben que la mejor de las suertes para todos los amigos cazadores en esta temporada 2018-2019. Ya saben, aquí estamos a la orden. Gracias, compadre. Bueno, y un saludo también para nuestro buen amigo Noel Ríos y toda la raza de los Ramones Nuevo León, Leandro Ríos y todos los camaradas que andan acá de lado. Aquí les presento a mi buen amigo, mi compadre Pedro García. Pedro, ¿cómo has estado, compadre? Aquí andamos, compadrito, invitando a todos los amigos que se unan al grupo, que nos vean, estamos en vivo, que nos vean y nos den sus tips. Vamos a dar tips de cacería, de arquería, algunas para alinear rifles, llamadores, todo lo que se refiere a la cacería, compadre. Estamos aquí para servirles a ustedes. Igual, si ustedes nos quieren mandar tips, también los vamos a pasar. Sin ningún problema. Bueno, estoy aquí con estas dos personas. Les voy a platicar un poquito por qué. Nuestro buen amigo, mi compadre Lalo Cárdenas y Pedro tienen características muy especiales en su ramo cada uno. Lalo Cárdenas, él es una persona muy buena utilizando los cuacos para llamar a los venados. Es poca de las personas que yo he visto la forma en cómo lo hace y los resultados que tiene. Mañana les estaremos enseñando cuál es el proceso y cómo lo hace. Ahorita pues ya no hay luz, ¿verdad? Pero sí les vamos a mostrar realmente cómo lo hace Lalo Cárdenas. Compadre, platícanos un poquito de cómo haces en tiempo y en situación cuando se presenta, que has visto un buen venado para traer un buen venado o a quién se lo prendiste. Platícanos un poquito. Ya mañana entramos en lo que es la práctica para mostrarles, pero ahorita... ¿Qué es lo que has hecho tú, o cómo lo has hecho, o en qué te basas, quién te enseñó para hacer estos llamadores? Mira, la verdad, compadre, que no somos expertos, hemos nacido por parte de la familia en la cacería y realmente esto lo hemos ido aprendiendo poco a poco. No soy experto ni me considero, pero realmente creemos que nos ha rendido frutos el poquito proceso que podemos emprender cuando estamos cazando. Es muy importante que se den el tiempo para estudiar a los venados, que se den el tiempo para estudiar su monte también, que realmente sea un monte adecuado para que los animales escuchen el llamado como lo hacemos nosotros. A mí me gusta hacer mucho el llamado con los cuernos y con el balido, que es el llamado del venado, y realmente funciona. Hay temporadas también que es más apto que el venado acepte el llamado que nosotros estamos haciendo. Hay temporadas que no, al inicio de la temporada de cacería el venado no acepta el reclamo, pero como va procesándose la temporada, va empezando el venado a buscar ese tradicional encuentro que tienen, que son las peleas entre los venados, entre los machos, el celo sobre las venadas, ¿verdad? Okay. Compadre, una pregunta, ¿en qué temporada te ha funcionado más este tipo de ahora sí que de sonar los cuacos? ¿Qué temporada del año es más perfecta para ti? Iniciando la temporada, mediación, al final, ¿cuándo es cuando el macho acepta ese reclamo? Principalmente yo creo que es de a mediación para adelante, de finales de diciembre a finalizar la temporada, que es cuando el macho ya anda más activo, es cuando se acude más al llamado de los cuernos, que es simular una pelea, ¿verdad? De entre dos venados. O sea, cuando está la corrida en todo su apogeo. Así es, claro que sí. Ajá. Es la mejor temporada. Cuando no, pues tú sabes, tú le puedes estar hablando, pero los animales pues todavía no entran en el celo y los animales no te hacen caso. Pero poco a poco, como va agarrando fuerza la temporada, los venados empiezan a buscar pleito y empiezan a buscar hacer su dominio en el territorio, ¿verdad? Sí, porque ahorita, bueno, pues ahorita hemos visto animales, animales chicos, la verdad, animales de manejo, animales chicos, bueno, no de manejo, simplemente animales muy jóvenes que todavía tienen mucho futuro. Yo he visto en varios grupos de cacería que dicen,
Si quieres cazar un venado grande, no mates un venado chico. Yo creo que están en toda la razón. Es algo muy, muy, muy bueno. Y para sacar un macho grande, un buen trofeo, pues yo creo que una buena táctica es utilizar los cuacos, así como lo utiliza el compadre Lalo Cárdenas, para tener esos resultados. Compadre, ¿tú has tenido resultados cuando has sonado los cuacos de esa manera? Sí, la verdad es que sí. Hemos cazado buenos venados. También hemos tenido la experiencia de hacerlos venir hacia nosotros con el llamado, y eso parece que no, pero te hace madurar un poquito como cazador también, de saber escoger una buena pieza, porque no cazamos por necesidad de carne, ni mucho menos, cazamos por un buen trofeo que realmente valga la pena, un venado adulto, y eso es lo que nosotros estamos buscando. De esa manera puedes atraer venados jóvenes también, que entren en contacto, pero lo estamos simulando y buscando un buen trofeo que lo puedas analizar tú como cazador, ¿verdad? Claro, sí, un buen macho que ya cumplió su ciclo reproductivo, un macho que ya va de salida, o sea, en realidad un venado adulto. Los venados jóvenes no, ¿verdad? Porque todavía tienen mucho futuro, y si queremos seguir conservando la especie y si queremos seguir conservando y teniendo cacería, pues yo creo que lo más importante es seguir cuidando, ¿no? Aquí tenemos al buen amigo Pedro García, compadre. Muchas gracias, compadre. Vamos a platicar ahorita con Pedro. Mañana vemos lo que es la práctica, compadre. ¿Algún saludo en especial aquí para toda la raza? No, para todos los amigos de Cazadores del Noreste. Ya saben, de los cazadores de China también, que nos mandan ahí saludos. Y aquí estaremos platicando un poquito de esto que nos gusta, que es la cacería. Y a la mejor de las órdenes, y ojalá y que les guste esta iniciativa que está iniciando nuestro buen amigo Ernesto con el programa Voz Ballistic. Gracias. Muchas gracias, compadre. Bueno, estamos aquí también con Pedro. Compadre Pedro, él es otra persona que también muy especial. ¿Por qué? Porque así como Lalo Cárdenas, la forma de sonar los cuacos y la forma de sacar a los venados, digo, yo lo he visto y es impresionante cómo lo hace. Pero Pedro tiene otra forma, al menos utilizando los decoy como hablando de por ejemplo, de los guajolotes. Pedro, sinceramente, sabemos que en Estados Unidos hay torneos de cómo llamar al guajolote, cuántos tipos de llamados hay, existen muchos, ¿no? Bueno, Pedro es una persona que es muy bueno para eso, ya sea utilizando la caja o también utilizando el llamador vocal, ¿no? Que también yo lo he visto. Compadre, ¿qué nos puedes platicar un poquito acerca de cómo te ha funcionado a ti en cuestión de la cacería? Hablando de los guajolotes, con los decoy, ya sea de caja o llamador vocal, ¿cómo has aprendido eso? ¿Te ha funcionado? Platícanos un poquito, pero digo, para aquí también, para que la gente se entere un poquito de cómo lo que es esto, ¿no? Bueno, mira, a mí me funciona mucho, por ejemplo, para los guajolotes, es de que utilizo mucho los llamadores vocales, ya que yo tiro con arco, entonces a mí me funcionan perfectamente. He estudiado, inclusive, en los llamadores vienen muchos tips en YouTube, entonces me ha funcionado, los he probado cada uno y me han funcionado perfectamente. Y para tirar con el arco, pues es más fácil todavía. Entonces, con el venado, pues utilizamos el válido y procuramos acercarte un poquito más al animal, ya que con el arco no tienes tanta distancia para tirar, pero acoplando un buen blaine, teniendo un buen blaine y un comedero, te da buenos resultados también. Y con el válido también me ha resultado perfectamente cobrar presas de venados. Ok, bueno, fíjense cómo son las cosas, ¿no? Él es arquero 100%, pero pues tiene su chiste. Tiene su chiste, ¿no? Ser arquero, ser activo con el arco, porque a veces no eres activo, ¿no? Con el arco, pero también cabe decir que también es de suerte, ¿no? Pero tienes que trabajar tu rancho, tienes que trabajar tu terreno. Mucho tiempo para hacer un buen punto, para que el venado pueda seguir acercándose sin tener miedo, porque es como todo, ¿no? El venado puede estar en el monte, ve un blind que tenemos, un punto preparado, y dice, ah, caray, esto no estaba aquí. Entonces el venado saca la vuelta.
Entonces ya cuando uno trabaja el punto, trabaja el punto, trabaja el punto, trabaja el punto, pues el venado ya se va a acercar ya por default, ¿no? Pero también tiene mucho que ver la paciencia y la suerte. ¿Qué nos puede decir un poquito de eso, compadre? De acerca de la paciencia y la suerte en cuestión de la cacería con arco, ¿no? Hablando de temporada de venado con la blanca, que ahorita es la que en la que estamos. Bueno, yo sí lo considero que debe ser muy buena suerte, más o menos un 50% aproximadamente, 50-50 prox, pero también tiene que ver las técnicas de cacería que tú utilices para poder acercarte al animal, ya que con el arco, como te digo, no tenemos tanta distancia, pero al menos para mí, el sentir la cacería con arco, el pegarle a un venado con una flecha, para mí me da una sensación mucho mejor que tirar con un rifle. Pero sí, para mí es una mejor sensación, ¿verdad? A lo mejor los rifleros pueden decir otra cosa, pero para mí es una sensación mucho más grande que tirar con rifle. Sí, claro, es algo más complicado, ¿no? Te exige más a ti, a uno como persona. Pero técnicas de cacería sobre todo. Sobre todo, ¿verdad? Pero por ejemplo, ¿qué tipo de animales has cazado tú con arco, compadre? Venado, guajolote, jabalí, marrano, pues prácticamente todo lo de la zona y es lo que he tumbado. Es lo que has tumbado. ¿Y con qué arco tiras tú? Yo tiro con un arco compuesto, un Matthews, de 55 libras aproximadamente, flechas Carbon Express 500, son las que utilizo más frecuentemente, la punta de 100 granos, y ¿Cuántas libras es tu arco? Traigo 55 libras. 55 libras. ¿Y eso es lo que... Axel, ¿de cuánto? Es de 33 más o menos. O sea, ¿tienes todo tu equipo? ¿Tienes toda tu repisa, pipside, tienes todo? Todo, así es. Sí, todo, es un arco compuesto. Un arco compuesto. ¿Qué marca te gusta más a ti? Bueno, para precisión, en torneos de 3D, me gusta el Hoyt, pero siempre he preferido el Matthews. ¿En qué? ¿En cacería o en torneo? En cacería. ¿Por qué? Porque, no sé si sea idea mía, pero yo siento que tiene un poquito más de punch, ya que los animales los pasa, traspasa a los animales, y no es mucha la distancia que corre el animal, por decir, máximo unos 15 metros aproximadamente. Bueno, yo tiro con un Hoyt y la verdad, pues buenos resultados, ¿verdad? Pero tú tiras con un Matthews. ¿El Bowtech? ¿Qué opinas del Bowtech? Browning. La verdad no lo he utilizado, pero yo pienso que depende también más del mono. O sea, es muy importante el arquero, que practique sobre todo. La práctica, ahí le voy más que cualquier cosa. ¿Arco recurvo no te gusta? Sí he tirado con ellos. Por ejemplo, he acompañado a Roger. Sí he tirado con ellos. Sí me gusta. Pero no, me gusta más la velocidad, güey. Me gusta más la velocidad, el punch. Así es, el punch. Bueno, tú prefieres no fallar. Uh-huh. Y prefieres practicar, ¿verdad? Pero bueno, amigos, mañana acompáñanos. Mañana estaremos viendo, ahora sí, practicando lo que es la realidad de todo esto. Nuestro buen compadre aquí, Pedro, va a mostrarnos un poquito lo que es eso. Lalo Cárdenas también. Podemos recomendar club de arquería donde puedan practicarla todo el año. Ok, bueno, aquí nuestro buen amigo también Lalo, compadre, nos va a enseñar a mostrar mañana cuál es su técnica. Muchas gracias, compadre. No, aquí andamos a la orden y espérenos mañana en este programa. Vamos a mostrar un poquito de lo que hemos practicado en el paso de los años aquí en la cacería, ¿verdad? Estamos a la orden. Gracias, compadre. Pedro. Lo que nos da la experiencia, vamos a compartirlo un poco con ustedes. Igual nos gustaría que también compartieran ustedes algo con nosotros. Y pues a fin de cuentas nos sirven como experiencia para todos. Excelente. Bueno, amigos, es un programa de cazadores para cazadores, sin fines de lucro. Simplemente es para divertirnos y compartir experiencias, puntos de vista y hacer más amistades sobre todos los de lo que a lo largo de nuestras vidas hemos hecho. Bueno, esta es una razón, un motivo. No puede faltar la carnita, ¿no? Cocinero de lujo. Aquí el arquitecto Juan Uresti está aquí preparando la comida, pero bueno. Es un poquito de lo que se vive en la cacería, ¿no? No puede faltar eso, como nos ven, nos malpasamos. Pero bueno, amigos, muchísimas gracias, buenas noches y mañana nos esperamos primeramente Dios. Muchas gracias. Saludos. Saludos.